baile, ilusións e moita maxia. Facer que o público pase en grande é seguro que o vamos a conseguir. E así foi. Risas a esgalla abundaron na gala solidaria a favor de Capaces, colectivo lucense que traballa polas persoas con trastorno do espectro autista. O objetivo da gala é destinar pois a recadación a nosa asociación para poder continuar cos proxectos que temos en marcha, pois de concienciación, de formación, de apoio ás familias. Como a ben sendo habitual, Hugo volveu a teigar o Gustavo Freire pola causa. Uno de los niños, el hijo de la presidenta, va con el mío al colegio y bueno, pues vivimos un poquito más cercano a lo que es y vemos que es muy importante. Es que la magia es un poco eso, no solo ilusionar, sino también es hacer que la gente se ría, que la gente no solo piense en lo mal que lo estamos pasando. Que nos lo pasemos bien, sobre todo que se lo pase bien la peque, que sea entretenido para ella, que se lo pase bien. Diso damos fe. Na gala presentada dirixida polo Mago Rafa, os ilusionistas participantes de estilos moi dispares arrincaron grandes sorrisos ao público. Eu creo que todos os cidadáns temos que aportar o noso para poder axudar. Pois eles comprando a entrada, nos actuando, bueno, pois é a maneira, a unión fai a forza. De dar ritmo á ceremonia encargáronse 54 bailaríns da Academia Lucense Gravity, que ademais de varias coreografías puxeron sobre o escenario espectáculos de xinaxia e luces. Trabajamos con máis grupos de chicos contando con Alzheimer, como con Down, como con otras enfermedades, otros trastornos, y siempre es un placer y un honor trabajar con ellos. Además, es muy, muy gratificante el trabajo con esas personas. Todo por la causa. Capaces Lugo, con apenas 3 años de vida, ten na actualidade 80 socios, 40 doscales son familias.